Esto es La Mancha, el paraíso de la llanura. Lugares que recorrí en la niñez, en los largos viajes al pueblo por carreteras comarcales. Trayectos interminables, tanto como las planicies infinitas que se extendían desde cualquier punto en el que te encontraras, y donde ocasionalmente la casa de algún labriego o un molino de viento rompía la monotonía del trayecto. No eran gigantes de grandes brazos que amenazaban el tranquilo viaje que discurría, pero la imaginación de un niño los veía tal y como lo contaba el relato de un libro de un tan Miguel de Cervantes que siempre andaba por casa. No recuerdo el momento ni la edad en la que tuve constancia de la existencia de las tortuosas aventuras de un esmirriado caballero andante acompañado de su paisano. Tan solo alcanzo a recordar una famosa serie animada allá a finales de los años 70 que sirvió para que aquel niño comenzara a conocer esta obra y, sobre todo, hacerse las primeras preguntas. ¿En qué pueblo surge esta historia? ¿Este señor existió en realidad? ¿Son los molinos que siempre diviso a lo lejos, en aquel montículo, los que se transformaron en gigantes en la imaginación de este caballero andante? ¿Es esa venta que marcaba la mitad del trayecto hacia el pueblo, el lugar donde sucedió el manteo de Sancho o en la que Don Quijote fue armado caballero? Preguntas de un niño que a día de hoy son las preguntas de un adulto, que siguen ahí y que son el motivo del comienzo de la aventura de descubrir el Quijote. Todavía recuerdo aquel viaje de trabajo. Uno más de los trayectos en coche en los que la música o alguna entrevista interesante en radio me acompaña. De manera casi accidental y con la intención de encontrar algún tema interesante que escuchar, doy con una charla en un podcast con el sugerente título de ¿Existió Don Quijote de la Mancha? En ella, el reconocido escritor Javier Sierra entrevista a un archivero manchego que comienza a relatar algo que desde el primer momento capta mi atención. El hallazgo, en el archivo diocesano de Cuenca, de un acta inquisitorial de finales del siglo XVI, en el que se detalla el enfrentamiento a espadazo limpio de un paisano del Toboso contra un molino de viento,
El resultado inmediato de la búsqueda de este nombre en Google me muestra mucha información sobre el universo quijotesco. Necesito contactar con Javier porque, como si de un respingo se tratara, la idea de dar a conocer la realidad del Quijote a través de un documental comienza a conformarse en mi cabeza. El inicio de mi camino por descubrir esta realidad quijotesca me llevó necesariamente a una ciudad entrañable para mí, Cuenca. Mi encuentro con Javier estaba fijado en el casco antiguo de la ciudad hacia las 12 del mediodía. ¿Qué tal? Eres Fran, ¿no? ¿Qué tal? Encantado, de verdad, encantado. Encantado de conocerte. Igualmente, por fin te encuentro. Vamos menos a mal. Venga, vamos a tomar algo, ¿vale? Javier, pues muchas gracias por acudir a mi llamada. Finalmente he conseguido contactar contigo para que me cuentes un poco. Quería preguntarte cómo nace este interés tuyo por la búsqueda de los personajes del Quijote. ¿Qué te mueve a encontrar esta posible realidad que hay detrás de la novela? Pues Fran, mira, yo resulta que, claro, evidentemente yo nunca he sido cervantista, pero todo manchego o toda persona que realmente hemos residido en La Mancha, como nosotros, siempre hemos tenido una cierta afinidad con el Quijote, ¿no? Aunque realmente es algo nuestro, ¿no? Es algo que nos pertenece, ¿no? Y que todos lo sentimos cercano y lo queremos conocer, ¿no? La historia que te escuché en el programa de radio de Javier Sierra me resultó interesantísimo y me fascinó todo lo que tiene que ver con esta historia del molinero del Toboso. Desde que realmente tuvimos esta entrevista en la radio, ¿no? Realmente desde que esta investigación, ¿no? Y estos descubrimientos documentales y los nuevos descubrimientos de la realidad del Quijote, ¿no? Realmente tuvieron esta repercusión provincial, nacional, realmente incluso internacional. Ahí ya tuve la sensación realmente de que tenía algo grande en las manos. Hay que ser sincero, realmente desde el principio, en el momento en que ya apareció pues un hidalgo vestido de caballero en la zona que se decía, un Juan Aldudo, ¿no? Que era un personaje que ya parecía real, que aparecía en la zona, realmente sabía que ahí había algo importante en la mano. Sabía que en algún momento eso tenía que estallar. Sabes que uno de los principales motivos por los cuales hoy estoy aquí, hoy en Cuenca, es el de poder ver de primera mano un documento único que está en el archivo diocesano aquí de Cuenca, justo detrás de nosotros. Es un documento que viene a poner encima de la mesa esta posible realidad del Quijote. Efectivamente, Fran, vamos a tener la ocasión de ver la prueba que nos habla de un episodio acontecido en un lugar de La Mancha. Además, coetáneo a Miguel de Cervantes y que sospechosamente nos recuerda mucho, mucho al pasaje más famoso de la novela. Está en el archivo diocesano de la ciudad, a escasos 50 metros de aquí. El archivo diocesano es una joya que guarda gran parte de la historia de esta ciudad y región. En este edificio podemos encontrar desde sentencias inquisitoriales hasta protocolos notariales que nos hablan de personas con nombres y apellidos, de las relaciones entre ellas, de disputas de terrenos, enfrentamientos, bodas, bautismos, defunciones y acontecimientos reseñables varios. Datos que Javier ha desentrañado hasta la última coma, buscando una conexión directa entre ellos. Una labor fascinante, aunque en ocasiones frustrante y desalentadora. Supongo, Javier, que por tu labor de archivero, encontrar este documento aquí en el archivo diocesano de Cuenca, pues es un punto de inflexión en lo que es tu investigación, en la búsqueda de personajes reales del Quijote. Cuéntanos exactamente cómo se produce este hallazgo. ¿Intuyes algo? ¿Crees que vas a encontrar algo aquí verdaderamente relevante? ¿O te lo encuentras de repente? Cuando llegamos a este archivo y examinamos toda la documentación que hay del Toboso de finales del siglo XVI, nos encontramos que son muchísimos documentos. Hay más de 40 procesos inquisitoriales de toboseños de esa época. Pero empezamos a mirarlos y uno de ellos, que aparentemente no es nada interesante, que habla sobre un tal Agustín Hernández, que es el barbero del Toboso, alrededor de 1595, parece que no aporta nada, pero en cuanto abrimos la primera hoja y examinamos su contenido, este realmente es el documento que estábamos buscando. Agustín Hernández, barbero del Toboso, atacó a un molino de viento ante la presencia de los molineros Pablo López y Pedro de Morales.
Frente al molino, Agustín Ortiz desenvaina su espada, comenzando a golpear la cruz que reposaba en el mismo, diciendo: «¡Mira cómo corta mi espada!». A lo que los molineros le reprendían diciéndole: «¡Eso no se puede hacer, hombre del diablo!». Fran, lo primero que nos sorprende al abrir el documento es que nos habla de un tal Agustín Hernández, el barbero del Toboso. Pero es que luego resulta que no es tal. Una vez que nos leemos todo el documento, resulta que este hombre se llama Agustín Ortiz, que resulta que es hijo de Miguel Ortiz, un caballero de la Orden de San Juan. Por desgracia, el pobre es bastardo y entonces lo ha criado un barbero, pero realmente él es hijo, él se considera noble y se considera hijo del caballero. Y curiosamente también aparece en el documento cómo Guiomar de Villaseñor, su tía, declara a favor de él. Resulta que este hombre es hijo de caballero, es primo del licenciado Jiménez Ortiz de Puebla de Almuradiel, que es alcalde de Casa y Corte y que es el que rechazará el memorial de Miguel de Cervantes. Lo que más me llama la atención de todo esto, Javier, es que, digamos que todo surge en un lugar muy icónico dentro de lo que es la obra del Quijote. Hablamos del Toboso y que siempre hemos tenido relacionado con la imagen de Dulcinea, con el personaje de Dulcinea del Toboso. Intuyo y deduzco que este discreto rincón de la Mancha es muy importante, ¿verdad? Fran, por supuesto, el Toboso es el epicentro de todo. Ahí es donde empezó toda la investigación y donde he localizado en su archivo parroquial cantidad de personajes históricos con sus nombres y apellidos que luego se reflejan en el Quijote. Es el sitio fundamental, es el origen de todo. Pues intuyo que no nos queda otra que tener que viajar al Toboso, ¿verdad? Estamos tardando. Las palabras de Javier han puesto sobre la mesa un escenario con el que yo no contaba. El Toboso tiene el honor de ser uno de los pocos lugares de la Mancha mencionados como tal en la obra de Miguel de Cervantes. Pasear por sus calles es sinónimo de encontrarnos en cada esquina o callejuela con una referencia al Quijote. Esta icónica localidad toledana, más allá de ser el reconocido hogar de Dulcinea, es más importante de lo que podemos imaginar. En su archivo parroquial, Javier ha encontrado entre actas de matrimonio o bautizos de finales del siglo XVI nombres y apellidos muy familiares para el conocedor de la obra: Francisco de Muñatones, Aldudo, Sebastián Lorenzo o Grisóstomo Martínez, entre otros. Personas que vivieron en estos lugares en un periodo de tiempo coetáneo al de Miguel de Cervantes en sus viajes por la Mancha. Bueno, Javier, estamos en el Toboso, un lugar icónico para todo lo que significa el Quijote y un lugar que para ti es muy especial, como subrayas en tu tesis Personas y personajes del Quijote. ¿Por qué Miguel de Cervantes escoge el Toboso en concreto? El Toboso hay que tener en cuenta que es un lugar muy, muy especial. Está al lado de Quintanar de la Orden. Quintanar de la Orden es la capital de toda la gobernación, de toda la provincia, ¿no? Y entonces es donde están situados el gobernador, donde está situado todo el aparato burocrático. Es el lugar culto, ¿no? Digamos que la capital. Y al lado está el Toboso, que es un pueblo muy desarrollado, muy echado para adelante, económicamente muy fuerte, pero digamos que culturalmente no lo es tanto y no está lleno de hidalgos, porque realmente el Toboso no reconoce a los hidalgos. Esto Cervantes lo refleja, por ejemplo, en el Persiles, perfectamente. Cuando Cervantes llega a Quintanar de la Orden, habla perfectamente de cómo le reciben tan bien, cómo sus amigos hidalgos le reciben en su casa, mientras que cuando llega al siguiente pueblo, que no dice cuál es, pero está clarísimo que tiene que ser o Miguel Esteban o el Toboso, dice, se encuentra una serie de regidores que prácticamente los comparan con asnos. Y el Toboso, ¿qué era realmente en aquella época? El Toboso era un lugar muy especial, como he dicho antes, porque era un pueblo antisistema. Lo que hoy diríamos antisistema, en aquella época no se diría eso. ¿Por qué? Porque el Toboso es que tenía el sacerdote valiente, era prácticamente un hereje. El boticario que tenían y el médico eran animistas, o sea que también eran prácticamente otros herejes. La tradición nos habla
del nombre de Ana Zarco de Morales, la Aldonza Lorenzo. Háblanos un poco de Dulcinea. ¿Qué hay de realidad en la figura de este personaje? Yo sé que esto no va a ser muy popular, pero lo curioso del caso es que Ana Zarco de Morales, desde Diego Clemencín, desde el siglo XIX, 1836, ya se dice que Ana Zarco de Morales es el modelo vivo, básico, en el que se basó Cervantes para construir a Dulcinea. Bueno, de Ana Zarco de Morales no hay ningún documento. De hecho, probablemente ni siquiera se llamaría Ana Zarco de Morales. Clemencín, en aquel momento, en el siglo XIX, pidió un documento, se lo transcribieron y yo estoy convencido que ni siquiera llegó a ver el documento. Curiosamente, sí tenemos un personaje, que es María Alonso, que es la mujer de Francisco de Acuña. Francisco de Acuña, daros cuenta de que es un hidalgo, no reconocido, pero que es de Miguel Esteva, es decir, que es de otro pueblo. Pero que vive aquí en el Toboso, que es procurador del Toboso, que su cuñado es Pedro Alonso. Pedro Alonso, sabéis que aparece también citado en el Quijote, y resulta que tenemos un hidalgo no reconocido, por tanto frustrado, casado con una mujer que, según dice la documentación, está amancebada con otro hidalgo de la localidad, y resulta que encima también es hechizada. Entonces, puestos a proponer, pues la figura de, en este caso, de María Alonso, pues sería mucho más adecuada, en tanto en cuanto también su marido Francisco de Acuña, resulta que se vistió de caballero en 1581, es decir, que tenemos prácticamente el cóctel completo de lo que nos describe Cervantes. Ahora bien, ¿Cervantes conocía el Toboso? Evidentemente, vamos, desde luego, al menos desde someramente, por supuesto. Cervantes dedicó el Quijote al Toboso, por supuesto. Explorando el mapa de la comarca, compruebo que el Toboso no se encuentra demasiado lejos del punto en el que la arqueóloga Isabel Sánchez y Javier ubican el lugar donde supuestamente se levantaba una venta en el siglo XVI, el lugar en el que Miguel de Cervantes se inspira para desarrollar el episodio en el que Don Quijote es armado caballero. Su nombre, Manjabacas. Sí, fíjate, y además, mira por dónde va todo el camino aquí, que luego cruza allí. Es tremendo, es curioso. Bueno, Javier, lugar y paisaje típico manchego, ¿verdad? Por supuesto, y lugar fundamental para entender el entorno donde ocurren las primeras aventuras de nuestro querido hidalgo. Estamos justo en el lugar donde pasaba el antiguo camino de Toledo a Murcia. Ten en cuenta que este camino era tan importante para comunicar la corte con el Levante, que resulta que los maestres de la Orden de Santiago en 1275 construyeron las murallas del Toboso y de hecho fundaron el propio Toboso para proteger a los viandantes, a los mercaderes y a todas las personas que transportaban seda y otros bienes muy importantes a lo largo de este camino. Un lugar, imagino, de mucho tránsito, ¿no? Aquí sucedieron aventuras que aparecen reflejadas en el Quijote. Date cuenta de que donde estamos justo ahora mismo, donde estamos nosotros pisando el suelo que estamos pisando, es donde estaba la venta precisamente de manjabacas que era la que enseñoreaba, digamos, el camino, ¿no? Esta venta es fundamental. Hay que tener en cuenta que la Orden de Santiago tenía aquí un pueblo, ese pueblo se despobló, después lo que era la casa encomienda antigua, ¿no?, donde residían los comendadores, se quedó vacía, se quedó vacante. Y entonces la orden lo que hizo fue utilizarla como digamos, refugio para todos los caminantes y todos los ganaderos que transitaban por aquí. En definitiva, es un lugar que en la imaginación de Don Quijote y en la realidad se asemejaría mucho más que cualquier otra venta manchega a lo que sería un castillo. Bueno, Javier, desde aquí podemos ver allí a lo lejos, a unos 10 kilómetros de distancia aproximadamente, una población sobre la que predomina un grupo de molinos de viento, ¿verdad? Efectivamente, si es que es Mota del Cuervo, es el lugar que propone José Manuel González Mujeriego como lugar de la Mancha. ¿El auténtico lugar de la Mancha? Según José Manuel, por supuesto, pero yo personalmente discrepo de eso. Yo pienso que el hogar de Alonso Quijano está a menos de 30 kilómetros de aquí. ¿Qué lugar es ese?
una localidad de Hidalgos muy cercana al Toboso. ¿Te gustaría presumir de haber estado en el lugar de La Mancha del que Cervantes no quiso acordarse? Sí, claro. Pues vamos a Miguel Esteban. Reconozco que antes de conocer los estudios de Javier sobre el verdadero lugar de La Mancha al que Cervantes se refiere al comienzo de su obra, nunca había reparado en esta discreta localidad toledana. La fama de otras poblaciones, que visitaré posteriormente, han eclipsado la propuesta de Javier. Pero, ¿qué tiene Miguel Esteban para llegar a esta conclusión? ¿Por qué Javier defiende esta posibilidad? Fran, estamos en Miguel Esteban, el que debería ser considerado el lugar de La Mancha. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el siglo XVI, en esta población, había hasta un 80% de hidalgos. Estaba plagado completamente de nobles, de pequeños nobles, ¿no? Y dentro de estos pequeños nobles eran importantes los villaseñor, que son amigos de Cervantes, porque Cervantes los cita en su obra póstuma, el Persiles, ¿no? Estos villaseñores estaban enterrados aquí, precisamente en esta iglesia que tenemos aquí detrás, porque ellos consideraban este su solar, su lugar de origen. Y dentro de este grupo había una serie de hidalgos muy interesantes, con muchísimas similitudes con el personaje de Don Quijote, con el personaje de ficción. Y estos pueden ser, por ejemplo, Pedro de Acuña, te puedo hablar de unos de ellos. Por ejemplo, Pedro de Acuña, este Pedro de Acuña que hace, apalea a un cura, al cura de aquí. Resulta que también tiene una sobrina, que es hidalga y que es huérfana. Este Pedro de Acuña tiene unos hijos, que son Francisco de Acuña y Fernando. Este Francisco de Acuña se viste de caballero, ataca a sus congéneres, sus vecinos. Resulta que está casado con una mujer del Toboso, una labradora del Toboso, que es conversa, que resulta que está mancebada con otro hidalgo. Es decir, que las similitudes y los parecidos que hay con la ficción son increíbles de estos Acuña. Pero es que luego tenemos otros personajes, como sería Andrés de Carrión, que es también familiar de estas personas, que fue alcalde de Miguel Esteban a finales del siglo XVI, y este Andrés de Carrión resulta que en un momento determinado tiene una pelea en Quintanar de la Orden. Y entonces este pleito él lo quiere ganar demostrando que es caballero, porque no lo era, porque sus vecinos no lo consideraban. ¿Y qué es lo que hace? Resulta que no tiene rocín, pues recorre todas las ventas del camino de Andalucía sin pagar, como se dice en el Quijote, y cuando llega allí Andalucía compra un rocín tan malo y tan cochambroso que cuando lo trae aquí a Miguel Esteban, en abril de 1579, se le cae al suelo y le tienen todos los vecinos, todos sus amigos, que ayudarle a llevarlo a la cuadra, ¿no? Y luego resulta que tampoco tiene criado y él necesita un rocín, para ser caballero necesita un rocín y necesita un criado. Entonces contrata a ese criado y con ese justo precisamente para demostrar que es caballero. Y se va a Quintanar de la Orden en junio de 1579 y se recorre con ese rocín cochambroso y con ese criado recién contratado, se recorre toda la plaza del Quintanar y lo que consigue es que todos aquellos viandantes que le ven se rían de él y digan, ¿dónde vas, pequeño Andrés, si tú no eres caballero? Es muy importante reseñar y no debemos olvidarlo que Miguel Esteban está situado a una legua, prácticamente a muy pocos kilómetros del Toboso. Y según se nos dice en la ficción, en el primer capítulo de Don Quijote, Alonso Quijano vive muy cerca del lugar de Sumada, que por supuesto es la patria de Dulcinea y por tanto es el Toboso. Aunque en mi agenda estaba anotada como siguiente parada a las tierras de Daimiel, a la búsqueda de ventas que aún quedan en pie, 22 kilómetros me separaban de Mota del Cuervo, la localidad de la que Javier Escudero me habló, y de José Manuel González Mujeriego, defensor de esta población como el lugar de La Mancha. Una llamada a José Manuel bastó para confirmarme que podría recibirme en un entorno icónico en La Mancha, concretamente sobre el Cerro de los Molinos de Mota del Cuervo. Yo me baso en lo que Cervantes dice en el Quijote y también en el Persiles, que el Persiles era su última obra, como saben, que se publicó después de que él falleciera y donde hay muchísimos paralelismos, ¿eh? Concretamente, hay un paralelismo cervantino que me llama muchísimo la atención. Como saben, en el Quijote empieza en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía, un hidalgo de los Lanza Astilleros. Bien, pues en el Persiles, en el capítulo décimo dice, el hermoso escuadrón de los peregrinos, prosiguiendo su viaje hacia Valencia, llegó a un lugar no muy pequeño, no muy grande, de cuyo nombre no me acuerdo. Es muy curioso porque Cervantes no se quiere acordar, pero
Los peregrinos salen desde Quintanar de la Orden en dirección a Valencia y en el siguiente pueblo dice que llega a un lugar no muy grande, no muy pequeño, de cuyo nombre no se acuerda. Él no se querrá acordar, pero la geografía es muy terca y dice que el siguiente pueblo saliendo de Quintanar en dirección a Valencia se llama Mota del Cuervo, ¿no? Los postulados de José Manuel González vienen nuevamente a poner sobre la mesa la siempre polémica propuesta de ubicar el lugar de la Mancha que Cervantes no nombró. Y nuevamente, al igual que sucede con la tesis de Javier Escudero, la cercanía con el Toboso resulta fundamental para entender la supuesta realidad geográfica del Quijote. La distancia, en este caso, que separa Mota del Cuervo del hogar de Dulcinea, ronda las 3 leguas en línea recta, unos 12 kilómetros. No demasiado lejos de este punto y sobre el conocido como Camino de los Valencianos, que pocos kilómetros más allá visitará el entorno de Manjabacas, surge la Venta de Malabrigo, lugar en el que, según José Manuel, Cervantes se inspiraría para recrear el episodio en el que Don Quijote fuera armado caballero en su primera salida. Bueno, yo había investigado y había visto que efectivamente había varias construcciones en esta zona que pudieran corresponderse con la venta del Quijote, ¿no? Tenía que estar en un sitio cercano a Campo de Cristana y cercano a Mota del Cuervo, ¿eh? Y tenía que estar en el carril de los valencianos, ¿no? Entonces localicé esta construcción, pero no tenía documentos de que realmente esto fuera en su momento una venta, ¿no? Entonces tuve ocasión de contactar con un nonagenario, don Luis García, que ya falleció, y este hombre me contaba, que me enseñó incluso las escrituras de compra de un bisabuelo suyo. Entonces para mí fue un hallazgo, porque realmente vi que efectivamente había una venta de hace siglos aquí, y que bueno, como tal están las escrituras, como tal venta, y que bueno, pues está en el carril de los valencianos y está curiosamente muy cerca de Campo Cristana, del camino de Campo Cristana y del camino de Mota del Cuervo. Reconozco que el haber encontrado en Manjabacas o en Malabrigo una venta del siglo XVI tal y como la imaginamos hubiera sido la guinda del pastel. Lamentablemente no era así en estos lugares, pero sí en otro. La venta que siempre he imaginado tal y como la visitó nuestro ingenioso hidalgo existe y en pie. Cien kilómetros por los extensos campos de la Mancha me separan de un rincón del que tuve constancia de su existencia gracias a las redes sociales. Su nombre, Venta de Borondo. Esta pequeña joya, desprovista en su entorno de cualquier elemento moderno y levantada a los pies de lo que fuera la antigua cañada real soriana oriental, es la imagen de la clásica venta manchega que la Asociación Cultural Venta de Borondo y Patrimonio Manchego de Daimiel ha rescatado de la ruina. Borondo no se cita en el Quijote, pero su aspecto exterior, que aparentemente mantiene su estructura original, es muy evocadora y representa una parte importante del patrimonio no solo del Quijote, sino de la Mancha. Borondo no aparece citada en el Quijote como tal, pero si nos vamos siglos atrás, podemos encontrar en la Mancha cientos de estas ventas repartidas por los caminos, que articulaban el territorio y que permitían esos viajes. Miguel de Cervantes conocía de primera mano todos estos establecimientos de la época. La venta de Borondo en el siglo XVI ya se situaba aquí, tal como atestiguan las relaciones topográficas de Felipe II. Es más, la primera ruta que se escribe, que se cartografía sobre el Quijote, 200 años después de que el Quijote fuese publicado, Tomás López, cartógrafo de El Rey, nos sitúa la venta de Borondo como el lugar donde Don Quijote fue armado caballero. En mi empeño por encontrar algún resquicio de la supuesta realidad quijotesca, acude a mi mente el nombre de José Arias, autor de la obra La ruta del segundo viaje de Don Quijote desde tierras manchegas hasta Andalucía. Mi encuentro con José Arias era, por lo tanto,
de obligado cumplimiento, ya que su propuesta venía a echar por tierra el itinerario que en 1780 ideó el geógrafo Tomás López. Episodios como el manteo de Sancho Panza o la famosa batalla de las ovejas no suceden demasiado lejos de donde me encuentro según las teorías de José. Puerto Llano es la entrada al Valle de Alcudia y el comienzo de la ruta hacia Sierra Morena que tomaron Don Quijote y Sancho. A escasos 20 kilómetros de allí se encuentra la estación de tren de Brazatortas Veredas, el lugar donde hasta hace apenas un siglo se mantenían en pie los últimos restos de una venta, a los pies de la Cañada Real Soriana Oriental. Un lugar de mucho tránsito en los siglos XVI y XVII, y cuyo destino final era Sevilla, una ruta transitada y conocida por Miguel de Cervantes. Estamos en Brazatortas, enfrente de la estación de Brazatortas Veredas, un lugar donde se ubicaba la venta, y estamos en la cercanía del puerto de Veredas, como unos 3 kilómetros. Mirando ya los tiempos de la novela, creo que esta tenía que ser la venta, era la venta donde se paró Don Quijote, la venta de Altaneda, consta en las relaciones de Felipe II, que era la venta que decía de María Olmo, y consta también en los itinerarios de Yuga. Pero es que además en 1912 hay un documento de la Asociación de Ganaderos del Reino que también dice que aquí había una venta todavía en uso. Así que esta tiene que ser, ya prácticamente seguro, tiene que ser la venta del Manteo, la venta de Maritornes, la venta de Juan Palomé Cazurdo. Atendiendo al orden cronológico de la novela y a la ubicación de la antigua venta de Tartaneda, José establece las localizaciones donde tienen lugar episodios como la lucha con el vizcaíno, el encuentro con los yangüeses, el manteo de Sancho Panza en la propia venta de Tartaneda o la famosa batalla de las ovejas en el puerto de Veredas. Estamos en el puerto de Veredas, el altillo al que subió Don Quijote a Sancho para que viesen los ejércitos que desde dos sitios diferentes venían a juntarse en uno solo. Antes de subir al puerto, los ven que viene un ejército de frente, que es el emperador Califán Faraón. Y el Sancho le dice, pues detrás viene otro. Y era el rey de los Garamantes, Pentapolín del arremangado brazo. Entonces, una vez aquí en la cuesta, Don Quijote bajó la costezuela, porque estaba en lo alto, para ayudar al rey de los Garamantes, y arremetió contra el emperador Califán Faraón. Y es donde tuvo lugar la batalla de las ovejas. Atravesando el Valle de Alcudia y prácticamente a las puertas de Andalucía, José ubica en el puerto Mochuelo el lugar donde acontece el suceso del cuerpo muerto, concretamente en el capítulo 19 de la obra. En él, Don Quijote y Sancho presencian el traslado del féretro de un personaje que no se nombra, pero que intuimos importante. Algunas teorías apuntan a que se trataría de San Juan de la Cruz, fallecido en Úbeda en 1591 y enterrado en Segovia, produciéndose este traslado por un lugar alejado de los caminos más transitados. Es en el puerto del Mochuelo donde Don Quijote y Sancho Panza presencian en la noche cómo la comitiva se acerca hasta ellos. Mi viaje por las tierras del Valle de Alcudia no podía finalizar sin visitar un enclave cervantino muy especial. La venta de la Inés, mencionada en Rinconete y Cortadillo como la venta del alcalde, es un icono en el universo cervantino. Felipe Ferreiro, nonagenario propietario de la venta, nos recibe en este humilde hogar, apartado de cualquier núcleo poblacional. Visitar el interior de la venta supone una experiencia única, en la que se respira el Quijote en cada rincón. Y esta venta cervantina, situada en el camino real de La Plata de Toledo a Córdoba y Sevilla, albergó sin duda en los muchos viajes que hacía de Castilla y Andalucía al más ilustre escritor de lengua castellana, don Miguel de Cervantes y Saavedra, cuando ocupaba el cargo de aprovisionador de la Armada. Y en una de sus novelas ejemplares, Rinconete y Cortadillo,
aparece citada la venta del alcalde. A escasos metros de esta venta y junto al margen derecho existe Río Tablilla, Fuente del Alcornoque, donde el cisne escritor sitúa uno de los sucesos más renombrados, el entierro del pastor Crisóstomo, muerto de amores por la moza Marcela. Seguramente es la única venta de la provincia de Ciudad Real y yo aventuraría la opinión de que quizás la única también en Castilla-La Mancha que está habitada. Aquí vive una persona, Felipe Ferreiro Alarcón. La venta pertenece desde hace 4 generaciones a su familia. Hay, como digo, referencias históricas de la venta desde hace 4 siglos, concretamente en el itinerario de caminos de Villuga de mediados del siglo XVI, 1546 concretamente, y en el itinerario de Alonso de Meneses, finales de ese mismo siglo, pues ya se hace referencia a las rutas que había en esta zona y se alude naturalmente a uno de los elementos fundamentales de esa ruta, que eran las ventas para que las personas, los trashumantes, trajinantes, caminantes que pasaban por aquí, pues pudieran alojarse. La distancia temporal entre la época en la que Miguel de Cervantes transitó por estas tierras y la actualidad ha provocado un más que notable cambio en la manera en la que nos desplazamos por La Mancha. Las principales arterias y vías de comunicación en la España de los siglos XVI y XVII eran los caminos y las cañadas reales, lugares en los que nuestro hidalgo y su escudero vivieron gran parte de sus aventuras. Cervantes debió ser un perfecto conocedor de estas vías, a tenor de la descripción que en muchas ocasiones hace de las mismas. Con la intención de entender la geografía manchega en los tiempos del Quijote, decido contactar con Jesús Sánchez, natural de Alcázar de San Juan, gran conocedor y experto en la caminería histórica y cervantina. Su conocimiento de la relación de Cervantes con la geografía manchega me sirvió para tener una visión más precisa de lo que hay detrás de la construcción del Quijote. Cervantes hace que sus personajes se muevan por caminos reales y caminos secundarios. Estos caminos, sobre todo los caminos reales, los troncos principales, sí que están perfectamente identificados en la actualidad. Es decir, disponemos de unas obras coetáneas más o menos a Cervantes, como son los repertorios de camino de Villuga, 1547, de Meneses, 1574. Tenemos más datos viarios, como las relaciones topográficas de Felipe II, también un 1575, ¿no?, que nos dan una información pues bastante precisa de los puntos por los cuales pasaban esos caminos. Estos caminos se pueden encontrar perfectamente en los actuales mapas topográficos, sobre todo en las primeras ediciones de finales del 19, principios del 20. Es decir, estos caminos sí que se pueden identificar sin ningún problema. Otro asunto distinto es si podemos identificar casi a punta de dedo, decir, en esta bifurcación el caballo de Don Quijote dudó, en este llano a Don Quijote le tiraron una granizada de piedras de arroyo. Eso no tiene mucho sentido, es decir, no olvidemos que por los caminos circulan las personas reales. Es decir, quien pasó por el camino de Toledo a Sevilla fue Cervantes, quien pudo observar las ventas fue Cervantes y quien pudo discurrir por esas llanuras pues fue Cervantes. Es decir, los personajes literarios se mueven por caminos literarios. Los caminos verdaderos, los caminos físicos, son transitados por Cervantes. En mi búsqueda de localizaciones que guardan relación con las huellas del Quijote, compruebo que no me encuentro lejos de una población identificada por algunos investigadores como el verdadero lugar de La Mancha, Argamasilla de Alba. Una localidad que Azorín ya nos presentó como tal en su obra La Ruta de Don Quijote de 1905, un rincón de la provincia de Ciudad Real
donde se respira el Quijote en cada calle y en cada plaza. Para entender las teorías que defienden este lugar, he concertado un encuentro con el escritor Miguel Zorita, quien me habla de un hidalgo que vivió en Argamasilla entre los siglos XVI y XVII y que inspiraría a Cervantes para construir el personaje de Alonso Quijano. Uno de los elementos claves que sustentan esta teoría nos lo encontramos justo aquí, en la iglesia de San Juan Bautista, la iglesia parroquial de aquí, de Argamasilla de Alba, donde nos encontramos este cuadro esvoto, que es una referencia ineludible en todo este proceso de búsqueda de quién podría estar detrás de ese personaje literario. En este caso nos encontramos con un cuadro esvoto, es decir, que es un cuadro que hace referencia a un episodio milagroso, según el cual, pues bueno, el protagonista verdadero, el donante de este cuadro, se salva de una enfermedad, y en él aparece representado Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco es uno de los grandes hidalgos de este municipio, y lo llamativo es que este cuadro está fechado en 1601, es decir, en pleno proceso de la elaboración del Quijote, apenas 4 años antes de la publicación de este libro. ¿Qué sucede? Que Rodrigo Pacheco, el noble, que este hidalgo que decide donar el cuadro, afirma en la cartela inferior que vemos debajo del cuadro que la intervención divina está referenciada en base a una enfermedad que le cuajó el cerebro. Es decir, que hablamos de una afección psiquiátrica. Cuando empezamos a unir pistas y nos damos cuenta que el cuadro se realiza en 1601 durante la elaboración del Quijote, está hablando de un hidalgo con problemas mentales y que además este personaje, por la documentación que tenemos, sabemos que tenía antepasados que habían participado en batalla, es decir, que podía tener aún en su domicilio las armas de sus antepasados, como bien dicen en el libro, que además tenía sobrinos, como bien dice Miguel de Cervantes hablando de esa sobrina de Don Quijote, pues nos hace pensar que pudiese ser una de las principales fuentes de inspiración para el propio Cervantes a la hora de construir su personaje. Para corroborar la teoría de Argamasilla de Alba como el lugar de la Mancha, Miguel nos habla de las pruebas que argumentan esta propuesta en un enclave muy evocador en el que la tradición ubica la cárcel en la que Cervantes estuvo preso y donde comenzaría a escribir su obra magna, la Cueva de Medrano. Aquí, en este mismo lugar, es donde la tradición ha querido que Miguel de Cervantes hubiese comenzado a escribir las primeras líneas del Quijote. No lo sabemos con seguridad porque no hay documentación suficiente, pero lo que sí que parece cierto es que el municipio en sí, Argamasilla de Alba, opta con muchísimas posibilidades a ser el lugar de la Mancha del cuyo nombre no quiso acordarse Miguel de Cervantes. Esta posibilidad se sostiene en varias pruebas fundamentales. La primera de ellas es que cuando Miguel de Cervantes habla de un lugar de la Mancha, no está haciendo referencia a un enclave cualquiera, sino a una jurisdicción administrativa. Es decir, por debajo de la categoría de villa y, por supuesto, por debajo de la categoría de ciudad, estaban las aldeas o los lugares. De hecho, en esa primera página también se habla del cura de su lugar. Por lo tanto, en la primera edición, en la primera publicación, en ese año de 1605, tendríamos que buscar una localidad que tuviese esa categoría, que fuese simplemente un lugar. Sin embargo, en la segunda parte se hace referencia a que viven en una villa, porque en una de las cartas de la mujer de Sancho se afirma que ha caído un rayo en la picota, es decir, que hay un distintivo, una especie de columna que diferenciaba esa localidad de cualquier otra por tener ya el título de villa. Precisamente, como sabemos cuando se hizo la primera y la segunda edición, sabemos que tendría que ser una localidad que en ese año de 1605 tuviese la categoría de lugar, mientras que en la segunda edición ya tendría ese título de villazgo. Argamasilla de Alba, que consiguió el título de villazgo en el año 1612, encaja a la perfección en esa posibilidad. Y no solo eso, sino que también nos encontramos con un argumento que es sencillamente aplastante. Tanto en la versión apócrifa de Alonso Fernández de Avellaneda se menciona la patria feliz de Don Quijote como Argamasilla, es decir, una referencia clara a Argamasilla, como en la primera parte del propio Miguel de Cervantes, donde en esa parte final en la que se menciona una serie de epitafios, una serie de versos conmemorativos de Don Quijote, se habla de Argamasilla, coma, el lugar de la Mancha. Con la intención de encontrar nuevas localizaciones que guardan relación con el Quijote cerca de Argamasilla de Alba, compruebo que me encuentro a escasos 40 kilómetros de un entorno idílico en La Mancha, las Lagunas de Ruidera.
Desde las lagunas llegamos a otro icono dentro del universo quijotesco, la Cueva de Montesinos, el lugar donde transcurre uno de los episodios con mayor misticismo de la obra, el encantamiento de Don Quijote. Esta cueva está situada en la localidad de Osa de Montiel, en la provincia de Albacete. Y aquí lo que hizo Cervantes fue introducir a Don Quijote en el mundo de los sueños. Su aventura realmente es un sueño en el cual se introduce una vez baja a la cueva y llega pues, a la parte oscura de dicha cueva. Allí Don Quijote se encuentra con Montesinos, el cual le dice que están ahí encantados él y otros muchos personajes. Personajes como Durandarte, Belerma o la dama Ruidera, sus siete hijas y dos sobrinas y el escudero de Durandarte y Guadiana. Y que aunque todos ellos y muchos más llevan aquí más de 500 años encantados por el mago Merlín, ninguno ha muerto. Mi viaje por el campo de Montiel continúa para dirigirme hacia una localidad que también se ha propuesto como el lugar de la Mancha del que Cervantes no quiso acordarse, Villanueva de los Infantes. Pasear por esta bonita población ciudadrealeña ubicada en el corazón del campo de Montiel es lo más parecido a viajar a una época en la que personajes importantes vivieron en ella. Las propuestas que vienen a asegurar que este es el lugar de la Mancha parten de las investigaciones que en el año 2016 realizaron Francisco Parra Luna y Manuel Fernández Nieto, basándose en un estudio de distancias kilométricas y temporales entre las localizaciones que se mencionan en la obra. En principio, el Quijote habla de que Don Quijote salió del campo de Montiel y lo dice hasta en 5 ocasiones, que sale y anda por el campo de Montiel y que Don Quijote es el hombre más casto y enamorado que existe en el campo de Montiel. ¿Y cuál es el campo de Montiel? Puede haber discusiones interesadas en cuál es el campo de Montiel, pero hay algo innegable. Las relaciones topográficas de Felipe II delimitan lo que era en la época de Cervantes el campo de Montiel, que se componía de 22, 23 pueblos contando con las aldeas del campo de Montiel que están perfectamente definidos. Para esta demostración nos fijamos en los 3 puntos claves que están definidos en el Quijote. Uno es Puerto Lápice, que marca la primera salida de Don Quijote. Otro es el lugar de la penitencia en Sierra Morena y otro es el Toboso. Y cuando se ven los días de tardanza de cada uno de estos puntos al lugar de la Mancha, se nota, se fija verdaderamente dónde está el lugar de la Mancha, por la confluencia de las 3 circunferencias que es posible hacer a partir de los radios que es posible calcular según las distancias dadas por Cervantes. Entonces, los 3 círculos coinciden en un punto, en el punto central del campo de Montiel, que es precisamente Villanueva de los Infantes. Ensimismado entre pensamientos que me llevan a dudar y a la vez estar convencido de que todas y cada una de las poblaciones expuestas corresponden al verdadero lugar de la Mancha, mi mente vuelve otra vez a las investigaciones de Javier Escudero. Sabemos que en el periodo de tiempo que corresponde al último tercio del siglo XVI, desde aproximadamente 1575 hasta la publicación de la primera parte del Quijote en 1605, se han dado una serie de acontecimientos en un entorno muy concreto de la Mancha que guardan una similitud sospechosa a lo narrado en el Quijote. Francisco de Acuña, hidalgo natural de Miguel Esteban, se enfrenta disfrazado de caballero andante contra Pedro de Villaseñor, originario del Toboso, en 1581 en los caminos que unen ambas poblaciones, en una contienda en la que Acuña casi acaba con la vida de Villaseñor. Por otro lado, sabemos del episodio de Agustín Ortiz y su enfrentamiento con un molino en el Toboso en 1585. En el archivo de Quintanar encontramos un documento que nos habla de Andrés de Carrión, un hidalgo natural de Miguel Esteban, que en diciembre de 1578 se presenta desafiante en la plaza de Quintanar, disfrazado de caballero andante, con un rocín escuálido y un siervo.
dándose de bruces en el suelo ante la carcajada general de los que allí se agrupaban. Tenemos también constancia de la existencia de Francisco de Muñatones, cobrador de alcábalas de Quintanar y propietario de la biblioteca más grande de la comarca, un apellido sospechosamente coincidente con el sabio Muñatón, al que la sobrina de Don Quijote culpa del robo de los libros de la biblioteca en el episodio de la quema de la misma. Junto a él, sabemos que Juan Aldudo, el amo del pastor Andrés, al que somete a un castigo por perder las ovejas de su rebaño en el episodio cuarto de la primera parte, existió en realidad, siendo este propietario de tierras y ganado y natural de Quintanar, como se detalla en la obra. En definitiva, una serie de datos que, más allá de toda discusión, sencillamente están ahí. Pero todavía hay algo que no me encaja. Si estos hechos y personajes existieron en un tiempo y lugar anterior a la creación del Quijote, y suponiendo que fueran la inspiración de Miguel de Cervantes para crear alguno de los personajes y pasajes que se narran en la novela, ¿cómo supo de ellos? Y aunque la lógica nos lleva a la conclusión de que a buen seguro el autor anduvo por las tierras de La Mancha, Campo de Montiel o Valle de Alcudia en sus viajes hasta Sevilla, lo cierto es que no tenemos hasta el momento constancia documentada de su presencia en estas tierras y que, de alguna manera, pudiera tener cierta relación con estos personajes o que al menos fuera conocedor de ellos y de lo que hicieron. Sin esta conexión, la teoría no deja de ser eso, intuiciones y conjeturas sin un fundamento real. Después de varias jornadas de viaje, ha llegado el momento de regresar a casa con la intención de recopilar toda la información y el material filmado para el documental y comenzar de esta manera a crear un primer esbozo de guión. Mi viaje por la tierra que inspiró a Miguel de Cervantes me ha llevado a lugares únicos. A atardeceres mágicos como en Campo de Criptana. Castillos como el de Belmonte. Alarcón. Calatrava la Nueva. Almagro. Puerto Lápice. O Tembleque. La tierra del Quijote. Pero la llegada a mi ciudad viene acompañada de una sorpresa. Un email de Javier Escudero acaba de aparecer en mi bandeja de entrada con un mensaje que me deja algo descolocado. Hola, Fran. Lo tengo. He encontrado un documento que lo prueba todo y puedo asegurarte que es asombroso. Necesito verte en el Archivo Histórico Provincial de Toledo, en un par de días. Allí están las pruebas. Pero antes debes ir a Esquivias. Es el origen de todo. El mensaje de Javier me ha dejado expectante. ¿Qué es exactamente el documento que ha encontrado en el Archivo Histórico Provincial de Toledo? Sabía que Esquivias era un lugar fundamental para entender a Miguel de Cervantes. Pero los acontecimientos, y sobre todo, la sorpresa monumental que Javier me mostraría días después, iban a adelantar mi visita a esta población en la comarca toledana de la Sagra. Esquivias tiene el privilegio de haber sido el hogar de Miguel de Cervantes, lugar al que llegó procedente de Madrid en el año 1584. Sus calles presentan continuas referencias al propio autor, al Quijote y a Catalina de Salazar, natural de Esquivias y con la que Cervantes contrae matrimonio pocos meses después de su llegada. Pero el lugar más emblemático y representativo es, sin duda alguna, la casa en la que el escritor vivió junto a Catalina. Allí me recibe Susana García, la responsable del lugar. La presencia o el documento o el testimonio escrito de Cervantes en Esquivias data de septiembre de 1584, cuando Cervantes viaja a Esquivias a entrevistarse con Juana Gaitán,
que era la viuda de su gran amigo y poeta Pedro Lainez, e intentar publicar su obra póstuma El cancionero. Una vez que se casan en Esquivias el 12 de diciembre de 1584, Cervantes y Catalina vienen a vivir a esta casa, propiedad de un tío lejano de Catalina de Palacios que se llamaba Alonso Quijada de Salazar. Alonso Quijada de Salazar fue un hidalgo aficionado a la lectura de libros de caballerías que vivió en Esquivias a finales del siglo XV, principio del XVI, cuando era el auge, la moda de estos libros. Parece ser que Cervantes lo toma como modelo para el personaje del Quijote. Bueno, detrás de mí estáis viendo los archivos, copias de los archivos de la parroquia del siglo XVI, de defunciones, matrimonios y bautismo, que recoge pues, a todos estos personajes que convivieron con Cervantes. Tenemos la partida de bautismo del bachiller Sansón Carrasco, de Sancho, el morisco Diego Ricote, el vizcaíno, la mujer de Sancho, Juana Gutiérrez, Mari Gutiérrez y Teresa Cascajo. Se han encontrado últimamente los manteadores de Sancho, Pedro Martínez, Juan Tenorio y Juan Palomeque, el ventero, Pedro Alonso, que era el gañán de Cervantes y Catalina, el criado. Y así podríamos ir describiendo muchos personajes. La importancia que Esquivias tiene en la construcción del Quijote es indudable. Aquí encontramos los modelos vivos de los nombres que aparecen en la novela. Y no cabe duda de que el autor los utilizó para crear el propio universo quijotesco. Pero evidentemente estos no son los protagonistas reales de las aventuras y desventuras narradas en la obra. Son personas con vidas propias aquí, en Esquivias, que Cervantes conoció personalmente o que supo de ellos por terceros. Los personajes que sospechosamente coinciden con los pasajes de los primeros episodios de la novela se encuentran en La Mancha. Los Villaseñor, Acuña, Ortiz o Carrión, en poblaciones como El Toboso, Miguel Esteban o Quintanar de la Orden. Localizaciones y personajes que en un principio no guardan una relación directa con Esquivias. O al menos eso era lo que yo creía. Si hay un lugar en el que las historias nacen, se desarrollan o concluyen, este es Toledo. Aquí Cervantes ubica el hallazgo del ejemplar Historia de Don Quijote de la Mancha, en el barrio del Alcaná, a pocos metros de la catedral, escrito por Cide Hamete Benengeli. De Toledo, concretamente de la calle Tendillas, era originaria La Tolosa, la joven de la venta en la que Don Quijote fuera armado caballero. Y aquí, en el número 9 de la Plaza Tintes, se encontraba la propiedad de Catalina de Salazar, en la que Cervantes se alojaba en sus estancias en la ciudad. Impaciente, llego a mi cita con Javier en el Archivo Histórico Provincial de Toledo. Algo me dice que estoy a punto de presenciar un hallazgo verdaderamente importante, y que una vez más mi amigo iba a sorprenderme. La última vez que nos vimos en Miguel Esteban, tuve la ocasión de hablarte de los Villaseñor, de un montón de linajes que estaban conectados con ellos, que son los Acuña e incluso también la familia Ortiz. Todos ellos, de alguna manera, vienen a representar hechos y acontecimientos que guardan una similitud más que sospechosa con algunas de las aventuras de El Quijote. Sabemos también que todo transcurre en un espacio muy concreto y limitado. Quintanar de la Orden, El Toboso y Miguel Esteban. Por otro lado, tenemos Esquivias como el escenario real en lo que a nombres se refiere. ¿Hay algún nexo o punto en común que una lo que son estos dos escenarios, de lo que es Esquivias con el entorno de Quintanar de la Orden? Efectivamente, y tiene un nombre propio, muy interesante, Alonso Manuel de Ludeña. Alonso Manuel de Ludeña fue un importante personaje que vivió en Quintanar de la Orden en el último tercio del siglo XVI. Fue alférez mayor de esta localidad y, según sabemos, fue una persona con poder, propietario de terrenos, que ejercía compraventa de viñedos, de vino y de bodegas. Este Alonso estaba totalmente relacionado con todos esos personajes que hemos visto en el Quintanar y en el Toboso, que tienen una relación directa con el personaje de Don Quijote. De hecho, su hermano presenció el hecho, este teatro que hizo Andrés de Carrión montándose en la plaza de Quintanar de la Orden, contratando un criado y subiéndose a un rocín que se cayó
se cayó directamente con todas las cuatro patas así en toda la plaza, y lo que provocó que estos Ludeña y todas las personas que estaban viéndole se rieran de él. También sabemos que este Alonso Manuel de Ludeña era primo de Agustín Gortiz, el que habíamos visto que era protagonista del episodio del ataque a los molinos de viento en el Toboso. También con estos Ortiz sabemos que en un día concreto de 1592 en la misma plaza de Quintanar, probablemente por un asunto de concejo, el propio Ludeña y su hermano bajaron y acuchillaron a Luis Ortiz. Esto les llevó a la prisión en 1593 y, desde luego, está clarísimo que al año siguiente, 1594, a salir huyendo hacia Esquivias, precisamente para que no los mataran. Es allí en Esquivias cuando precisamente sabemos que Ludeña establece relaciones comerciales, porque administra todo el patrimonio que tiene su mujer, ¿no?, que es la que realmente es esquiviana y es de Illescas, ¿no? Entonces administra todo esto, lo que hace es vender vino, arrienda tierras y arrienda todas estas tierras a personas muy, muy relacionadas con Cervantes. De hecho, la arrienda le vende varios majuelos al heredero de Alonso Quijada de Salazar, que es el que en Esquivias se piensa que es el modelo vivo de Don Quijote, y también arrienda tierras a Lope de Vivar Salazar, que es el padre de Pedro Lope Vivar de Salazar, es decir, el heredero mismo de Cervantes. Con todos estos datos, es indudable que si encima eran vecinos, que si encima se vendían tierras a los Salazares, que prácticamente era un familiar muy lejano porque emparentó con los primos de la familia política, de su familia política, de Catalina de Salazar, está claro que Ludeña y Cervantes se conocieron y que obviamente tuvieron encuentros en los que él o cualquiera de gente de su entorno, ya puede ser su criado, ya puede ser su cuñado, Pedro de Villaseñor, porque este hombre era cuñado de Pedro de Villaseñor, el que los Acuña intentaron matar en Miguel Esteban, ¿no? Entonces cualquiera de ellos le pudo contar todas estas historias, todos esos sucesos de Agustín de Ortiz con el molino de viento, de Andrés de Carrión y su rocín que se cae al suelo, y toda esa hilaridad, es decir, todo este conjunto de cuestiones que tenemos que nos da la idea de la realidad en el Quijote, ¿no? La conexión que buscaba entre los personajes que protagonizaron hechos y acontecimientos como los narrados en la obra con Miguel de Cervantes se hace presente, viniendo a cerrar el círculo con este hallazgo de Javier. Alonso Manuel de Ludeña conoció de primera mano el ataque a los molinos de viento de su primo Agustín Ortiz. Su hermano, además, presenció en Quintanar cómo el hidalgo Andrés de Carrión irrumpía en la plaza del pueblo con su siervo para demostrar su hidalguía, al tiempo que su rocín escuálido desfallecía, provocando la hilaridad de los allí presentes. Francisco de Acuña, hidalgo de Miguel Esteban, disfrazado de caballero andante, se enfrenta en 1581 a Pedro de Villaseñor, primo de la madre de Alonso de Ludeña, en los caminos que unían el Toboso y Miguel Esteban. Fíjate, Fran, aquí, 22 de octubre de 1604, folio 262 de este protocolo de notarial, ¿no? Sepan cuántos esta carta de venta real vienen como yo, don Alonso Manuel de Ludeña, vecino de la villa del Quintanar, estante al presente en el lugar de Esquivias, por mi nombre y en el nombre de doña Ana de Ábalos y Ayala, mi mujer, vecina de la dicha villa, que por eso Alonso Manuel de Ludeña está aquí, por este poder administrando todos los bienes de su mujer, que era de aquí, que era la que realmente era de aquí, resulta que dicen que por mí y en virtud del dicho nombre de su mujer, de la dicha mi mujer, otorgo y que esta presente carga que doy en venta real de juro y por juro de heredad, desde ahora y para siempre jamás, a vos, Gabriel Quijada de Salazar, vecino del dicho lugar. Por tanto, hijo de Alonso Quijada de Salazar de Esquivias, el que se consideraba tradicionalmente en esta localidad modelo vivo de Don Quijote. Tenemos juntos a Alonso Manuel de Ludeña, el manchego, junto con el Quijada de Esquivias, realizando una venta de cuatro majuelos de viña y de olivar. Estamos ante la demostración de que el escritor conoció personajes y acontecimientos que tienen su réplica en la novela. Y estoy convencido, y además muy convencido, no lo sabes cuánto, de que aún queda por descubrir mucho más en estos archivos. Por supuesto, en el Archivo Histórico Provincial de Toledo, que estamos aquí, en estos protocolos tan interesantísimos que estamos viendo, y por supuesto también en los de cualquier otra localidad de La Mancha.
Durante siglos, los admiradores de la obra cervantina hemos sido conscientes de las impresionantes dotes literarias de Miguel de Cervantes. Nadie como él había creado hasta su época lo que hoy en día conocemos como novela de aventuras, y pocos alcanzaban su maestría y dotes para la construcción y desarrollo de los personajes que en ella aparecían. Algunos lo imitaron con sus versiones apócrifas, como Alonso de Avellaneda y su literalmente hablando limitada segunda parte, y otros lo ignoraron como autor teatral. Pero aún en esa excelsa imaginación a la hora de construir un relato novelado, y así como sucede con los grandes autores literarios de todos los tiempos, Cervantes necesitó de la inspiración para sus relatos. Una inspiración que, como aún hoy en día viene sucediendo, proviene, entre otros, de las vivencias que los autores experimentan y que hacen acto de presencia en el momento oportuno y en el lugar idóneo. Si hoy en día tuviera que responder a las preguntas que se hacía aquel niño mientras atravesaba las tierras de la Mancha sobre si Don Quijote existió y si lo que se relata en la novela o veía en aquella serie de dibujos animados era cierto, le diría que todo lo que está narrado en la obra sucedió solamente en ella. Nunca existió un Alonso Quijano que enloqueció por la lectura, o que se enfrentara a los molinos de viento, ni que viajó acompañado por Sancho Panza y que tampoco se enamoró de su Dulcinea. Esa realidad solamente pertenece a la literatura, aunque curiosamente nunca hubiéramos conocido el Quijote como lo hacemos hoy en día, 4 siglos después, sin la existencia de personas reales como Francisco de Acuña, Agustín Ortiz, Alonso de Ludeña, Francisco de Villaseñor, Pedro de Villaseñor, Andrés de Carrión o Francisco de Muñatones, entre otros. El germen de la novela en castellano más universal de todos los tiempos.